Hey, ¿qué tal? Yo soy Gore Spider, nuevo video para el canal, ¿vale? Vuelve el bugueo solo para buguearte, para recibir autos solo sin ayuda, con los vehículos de exhibición, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues nos podemos buguear solos o vamos a solicitar una actividad Gerald Simio o de las que te manda Gerald aleatoriamente, ok. Entonces ahí solicitamos una actividad. Posterior a esto, nos vamos a acercar a algún vehículo de los de exhibición, así tal cual lo estás mirando, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos la actividad. Ahora nos vamos a dirigir directamente al vehículo una vez que ya tenemos y hemos solicitado una actividad, ¿vale? Ok, ya tenemos listo y preparado todo. Ok, aquí vamos a hacer un poquito rápido, te lo voy a ir explicando. Le vamos a dar Y, entrar solo. Y una vez nosotros le damos Y, vamos a sacar el teléfono y vamos a dejar la actividad abierta. Apenas las ruedas toquen la primera línea, ahí donde te marque, vamos a aceptar esa alerta. Obviamente nos va a subir, esperamos 5 segundos, posterior a esto cancelamos. Sacamos el teléfono, aceptamos la actividad, botón pausa. Una vez que aparecemos con el vehículo, nos vamos a tarjetas tiburón. Esperamos que nos cargue, apenas nos carga, le vamos a dar una vez hacia atrás, bolita o B. Ahí retrocedemos así tal cual, no tocamos nada y enseguida se va a iniciar la actividad. Una vez en la actividad, vamos a esperar nuevamente 5 segundos y vamos a abandonar la actividad, ¿vale? Entonces, ahí nos va a dar un pequeño pantallazo, ok. Aparecemos invisible, vamos a esperar a que ya nuestro jugador aparezca y básicamente ya estamos bugueados, ¿vale? Entonces, aquí lo que voy a hacer es teletransportarme apagando lo que es el control por 35 segundos. ¿Vale? Entonces aquí iniciamos la actividad, apagamos el control, pasado los 35 segundos, prendemos nuestro control y ahí ya nos teletransportamos. Este método lo puedes fusionar tanto el club nocturno, cualquier garaje, cualquier vehículo, B2, B3, B4, o también con el taller de arena, funciona igual, ¿vale? Entonces yo siempre me vengo para el club nocturno porque está más cerca a la ubicación donde nosotros podemos pasar y recibir autos, ¿vale? Entonces ahí solicité un Kuruma del B2, nos vamos a dirigir al club nocturno y entramos al B2. En estos pantallazos vamos a darle Y o triángulo. Y posterior a esto aparecemos cayendo, vamos a solicitar nuestro centro de operaciones. Posterior a esto, no olvides solicitar RC Bandito, RC Tan o que tu amigo te invite a un garage en caso de no contar con estos vehículos, ¿vale? Entonces ahí, como puedes darte cuenta, he solicitado el RC Bandito, le damos Y para salir y ahí aparecemos por unos segundos invisible. Esto con esto nos damos cuenta, estamos comprobando que realmente estamos bugueados, ¿vale? Entonces recuerda, nos estamos bugueando solo sin ayuda. Nuestro amigo no tuvo que hacer prácticamente nada más que traer el vehículo que nos va a regalar, ¿vale? Entonces ahí, como puedes darte cuenta, nos ha traído este vehículo, el cual nos va a pasar, y con esto te estoy comprobando que el método está funcionando correctamente. El método es solo sin ayuda, te bugueas masivamente y te voy a mostrar dos opciones en caso de que no te aparezca la alerta rápido, ¿vale? Entonces ahí vamos a solicitar el vehículo, esperamos a que nos hagan la entrega. Ok, ahí pedí un LG RH8, el cual vamos a perder
para poder recibir otro vehículo. Hacemos lo habitual, nuestro amigo se sube de pasajero, se queda en menopausa, nosotros nos acercamos al centro, flechita derecha, aceptamos, lo ha bajado, ok. Ahora nosotros nos alejamos un poco, ok. Ahora seleccionamos un personaje de modo historia por 2 o 3 veces para lograr que nos cargue más rápido la alerta. Ok, le vamos a dar entrar solos. Y aquí en pantalla negra intentamos hacer lo del personaje de modo historia, que nos salga rápido, pero apenas nos veamos en una interacción. Pero si ves tu jugador, pues prácticamente no podemos tomar el vehículo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es acercar el vehículo justamente donde nosotros aparecimos. Y ahora ya lo posicionamos, nuevamente intentamos, ¿vale? Entonces, esta vez lo vamos a hacer prácticamente igual, pero una cosita vamos a cambiar, ¿vale? Entonces, aquí le vamos a dar entrar solo. Y en pantalla negra vamos a estarle dando Y o triángulo, hasta vernos dentro del centro de operaciones ya con el vehículo que nos va a pasar nuestro amigo, ¿vale? Entonces ahí tienes 2 tips, por si no te funciona alguno de ellos, pues ya tienes una mejor opción. Y como puedes darte cuenta, ya hemos logrado tomar un vehículo de nuestro amigo fácil funcionando, ¿vale? Entonces aquí recuerda, el método es masivo, puedes tomar un vehículo detrás de otro y así hasta tomar los vehículos necesarios que debes tomar o que tu amigo te va a compartir, ¿vale? Yo soy Gol Spider, recuerda, no olvides activar las notificaciones, darle a la campanita donde dice todas y nos vemos en el siguiente video. Un saludo, adiós. Your turn.